amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de construcción en Los Sims 4. El día de hoy les traigo a petición masiva una construcción de Los Sims 4 hecho únicamente con el juego base. Claro que sí, porque muchos estaban frito, ya construyenos una casa solamente con el juego base porque no tenemos packs o cosas así, ¿no? Entonces dije, claro, ¿quién soy yo para privarlos de sus más oscuros deseos de tener una casa hecha únicamente con el juego base? Pues sí, aquí estamos, en una nueva construcción. Que chicos, les recuerdo, como siempre, ya pueden descargar desde la galería. El enlace de descarga está aquí abajo en la descripción del video. O también pueden buscar directamente en la galería de sus juegos con el hashtag Fritosaurio. Creo que esta construcción, el juego no me la marca como contenido personalizado porque no sé, el juego últimamente ha estado así súper loco. Entonces, las construcciones que he hecho recientemente, por ejemplo, las de las series que apenas terminé esta semana, fueron de, no sé, marcadas por la galería como contenido personalizado. Y, dude, yo ni siquiera uso contenido personalizado en mis construcciones. Es más, o sea, ustedes saben que yo ni mods uso para las construcciones. Y así de, what, ¿en serio, juego? Pero bueno, dejando de lado ese tema, lo importante es que, pues, finalmente he hecho caso a sus peticiones masivas. Recientemente subí construcciones y en los comentarios, recuerden que yo siempre les digo que ustedes me dejen sugerencias o peticiones, opiniones acerca de qué otras construcciones quisieran ver en el canal. Y hubo peticiones masivas diciendo casas del juego base, así que dije, está bien, vamos a hacerle una casa del juego base. Esta casa, chicos, se llama Red Acorn, que en español es bellota roja, tal cual. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en la estructura de la casa, la parte de arriba sería como la parte de donde sale la ramita de una bellota. Realmente no conozco las partes de una bellota, lo siento, chicos. Pero es como, entonces el tejado es negro y tiene este estilo de tejas como curveaditas que se asemejan mucho a lo que sería la parte de arriba de una bellota, la, no sé, la corona, vamos a decirle así. Y lo rojo que tiene la casa por la parte de abajo sería el cuerpo de una bellota. Las bellotas son rojas, creo que no, creo que son como cafés, ¿no? Pero hay unas que, o sea, están así como quemaditas, así que ya se ven rojas. Pero el punto es que ese es el concepto de la casa, la idea de la casa. ¿Y en dónde me basé? Bueno, ustedes saben que yo hago tutoriales de muertes en los Sims, de mods. A pesar de que hago tutoriales de mods, no tengo mods en mis juegos, en mis partidas, ¿eh? Uno que otro, pero así originalmente no. O sea, no. Entonces, estos Sims que yo utilizaba para las demostraciones, para los tutoriales, que los sigo utilizando, tienen una casa en la que hice las demostraciones y dije, ok, voy a basarme en esa construcción porque muchos me han estado también pidiendo que suba esa casa a la galería. Así que, ok, voy a subir una construcción que tenga pues mi parte en esa construcción de los Sims para ustedes, para que ustedes la puedan disfrutar en sus juegos. Y tal es como nace esta construcción o esta casa, que espero que les guste mucho, chicos, porque la verdad es que yo me he divertido mucho construyendo esta construcción y no iba a ser para más, porque honestamente es súper divertido. Y además fue un reto, porque a estas alturas del desarrollo del juego, si Frito no sabe hablar, a estas alturas ya con tantos packs de accesorios, packs de contenido y packs de expansión, es como que un poquito difícil construir únicamente con el juego base, porque encuentras partes de la casa y dices, oh rayos, este objeto pudo haber quedado muy bien aquí, o aquí, o encima, o etcétera, y no lo pude usar, simple y sencillamente porque estaba construyendo una casa que no podía utilizar packs, porque ese era el concepto de la casa, una casa hecha con objetos del juego base, alguien que todo jugador pues se pueda permitir tan solo de descargar esta construcción. Y rayos, dije, ahí fue cuando dije así como ese meme, ¿no? Rayos. Parte favorita de la casa. Ustedes saben que siempre que construyo pues es la cocina. ¿Por qué? Puede ser porque pues en parte me gusta un poco la cocina. Digo, no es que tenga dotes culinarios súper
Pues me gusta comer, así que creo que aplica porque me gusta comer y me gusta la cocina porque ahí se hace la comida. Ustedes entenderán y disculparán. En los Sims, pues esta es una de las habitaciones que siempre en todas mis construcciones le he estado echando ganas cada vez que construyo la cocina. Siempre es una parte muy importante. Y digo, después de eso sigue pues el baño y las habitaciones. Por cierto, esta casa puede ser para de 3 a 4 Sims. Pueden utilizar sus Sims. Recuerden que si ustedes descargan esta construcción, pueden modificarla para sus juegos, pero no pueden resubirla a la galería. De acuerdo pues a las necesidades que tengan sus Sims. Por ejemplo, tienen 2 Sims niños, pues pueden modificar una de las habitaciones que les pongo, pues con 2 camas para niños o así. O cambiar los colores de las paredes si no les gustan. Como siempre les digo, les doy esa libertad porque obviamente una vez que ya se descargan la casa, ya es de ustedes. Sí, chicos, sí, como ya les dije, fue todo un reto y la verdad es que me he divertido mucho. Es una de las casas en las que me he divertido. En mi canal, para quienes no lo sepan o no lo hayan revisado o quien sea nuevo en mi canal, pues los invito a suscribirse porque tenemos construcciones, contenido nuevo que se viene próximamente. Y tengo muchas construcciones, desde habitaciones de todo tipo, cuartos, recámaras, salas, salones de diversión, gamer, muchos tipos de habitaciones. Tengo solares públicos como parques, gimnasios, bares. También tengo construcciones en colaboración que he hecho con otros simmers como Mario Príncipe o Lina, pueden revisarlos también en mi canal. Tengo casas hechas únicamente con el juego base. O sea, esta de hecho es una construcción que se agrega a mi colección de casas de juego base que tengo. Y tengo casas hechas con muchos otros packs. Y realmente, pues, me gustaría que las revisaran si no las han revisado, porque alguna de esas casas se ajustará a sus necesidades. También he construido torres de apartamentos y casas futuristas. Me gustan mucho las casas futuristas. Yo creo que voy a hacer una casa futurista próximamente. No sé, tengo ese así. Esas ganas de construir próximamente. Pero recuerden, chicos, ponerme en los comentarios, como siempre se los pido, por favor, más sugerencias que les gustaría ver de construcciones en el canal. Si quieren más casas del juego base, ok, pongan sus comentarios. Si ven que otra persona ya lo comentó, denle like a ese comentario para que yo vea que sí de verdad están apoyando una idea. Y en base a esas ideas masivas es como yo hago las construcciones. Y en este caso, pues la idea masiva fue casa del juego base. Muchos votaron, muchos opinaron. Y fue así como seleccioné esto. Así que si quieren más construcciones, pues pónganlo aquí abajo en los comentarios y voy a seleccionar pues sus ideas u opciones, porque ustedes siempre en mi canal tienen una parte muy importante de participación. Como les he recordado anteriormente, nada en mi canal es arbitrario. Todo tiene un origen y ese origen son ustedes. Si ustedes tienen la culpa, no se crean. Realmente los quiero mucho porque ustedes son los que me dan las ideas para construir algunas veces y otras es viceversa. Dicen que yo les doy las ideas para que ustedes construyan en sus juegos. Y digo, está bien, ¿no? Porque al final de cuentas somos una comunidad que siempre nos estamos apoyando, una gran comunidad Simmer, y así debemos de mantenerla, como buenos frito amigos, tal cual, porque ese es el fandom de mi canal, frito amigos, así que sí. Todos somos amigos. ¡Yeah! Pónganlo como hashtag en los comentarios. Eso sería divertido. Y bueno, así que todas mis construcciones las encuentran aquí abajo en la descripción del video. Tutoriales que tengo. Y bueno, tutoriales macabros, tutoriales de mods, tutoriales de trucos, consejos que tengo del juego, chicos, para que los revisen si es que no los han revisado. Y espero que les sean muy útiles, así también como esta casita, que en este momento les voy a platicar un poco acerca del patio y del garage, que probablemente ya se hayan dado cuenta y me estén preguntando de cómo lo hice. Porque siempre me preguntan. La casa, para empezar, tiene un estilo pues norteamericano. La típica casa con esta forma, este estilo que tiene el garage, y básicamente fue lo que intenté reflejar, ¿no? Una casa pues de estilo norteamericano, la típica casa que vemos en,
en casi todos lados en Norteamérica, en Estados Unidos, por ejemplo, Canadá. Y el patio trasero, realmente cuando lo hice no le veía forma, no le veía forma, en serio. Cuando puse la piscina me di cuenta entonces de que tenía muy poco espacio para decorar. Así que dije, ok, vamos a hacer esto un poquito más bonito. Así que utilicé flores para terminar de decorar la parte trasera del patio. Y quedó muy bonito, texturas de piedra, de vegetación por ahí para darle todavía un toque más amigable y que no se vea ni tan vacío pero tampoco tan saturado de elementos, y una pequeña puerta trasera para sus Sims. Así es, tienen puerta trasera, puerta delantera como las casas americanas y en la parte de enfrente también, no me olvidé de la parte de enfrente. Y bueno, el garage que está a un ladito y que en unos segundos más vamos a decorar, es simple y sencillamente eso, decoración. No funciona porque recuerden que en los Sims 4 no tenemos coches funcionales. Entonces, si ustedes pensaban que teniendo un garage van a funcionar, pues no. Pero yo lo quise poner porque le da realismo al juego. Y eso fue lo que intenté. También utilicé coches de juguete que agrandé con un truco que... tengo un tutorial de ese truco de cómo agrandar objetos en mi canal, si quieren lo pueden buscar. Y puse los coches uno adentro y uno afuera para que dé ese efecto de realismo y que no se vea ahí nada más un garage tal cual, ¿no? Y utilicé obviamente texturas y columnas creando la puerta, la entrada. Y pues bueno chicos, espero que esta casa haya sido de su agrado. Recuerden seguirme en las redes sociales para estar enterados acerca de todo del canal, porque a través de las redes sociales, pues luego a veces decimos cosas que no pasan en el canal, o hacemos algunos cambios, o decimos secretos narnianos que solamente los que me siguen en las redes sociales lo conocen. Pillines. Y bueno chicos, los dejo al final con unas capturas de pantalla para que vean el resultado final. Bueno, de hecho son las mismas que puse en el principio del video, así que sí. Véanlas otra vez para rememorar, para que digan, oh, un déjà vu, sí, y quien tenga un déjà vu pónganlo en los comentarios, ¿va? Porque quiero ver quién tuvo un déjà vu y quién se salió del video porque me dejaron solo. Ah, no es cierto. Ah, miren chicos, aquí estamos haciendo lo del garage que les decía, que utilicé un tejado como para hacer una rampa y pues, simular eso, exactamente, una rampa y poner coches de juguete hechos en grande con un truco para que pareciera pues más real el efecto. Y pues sí chicos, creo que no tengo nada más que decir, espero que este video les haya gustado y yo así me despido. Ya saben que les quiero mucho, les mando un fuerte abrazo, les deseo el mejor de todos los éxitos, cuídense mucho, los quiero mucho, adiós.